¿Cómo es eso de los amigos con derecho? Explícanos. ¿Cómo te fue a ti con eso? Pues la verdad, bien. Podría decir que bien. ¿Cómo es para que expliques a la gente que no sabe todavía? Es como que depende, la verdad. Así como la persona que estuve, nos veíamos de vez en cuando, no habían celos, no habían reclamos y no había clavo, ¿no? ¿Y te enamoraste o solamente fue un tiempo nada más? Solo fue un tiempo de enamoramiento, ¿no? Era parte de la condición. ¿Alguna vez has tenido una amiga con derecho? No. No. ¿Y por qué no has tenido? Porque una amiga, de hecho, como que quiera yo que no sé, al menos yo respeto a las mujeres, no me gustaría estarles haciendo algo que ellas no quieran. Es como que te dijera yo que no sé, faltarles el respeto. Para ti es una falta de respeto ese tipo de relaciones. Sí. ¿Alguna vez has tenido una amiga con derecho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Explícame. Solo así, sin compromiso ni nada. Besos y abrazos sin compromiso. Pero ahí está también la posibilidad de que tú te podrías enamorar. ¿No te ha pasado alguna vez? Pues la verdad, no. Nunca. Sí, tienes claro que son amigos con derecho. Siempre he tenido claro. ¿Y la chica se ha enamorado o no? Eso sí no sabría decir. ¿Te ha ido bien en la relación o han terminado peleando? Pues ni yo sé nada de él, ni ella de mí, creo, ¿no? Normal. ¿Y cuánto tiempo puede durar o cuánto tiempo duró una relación tuya así de amigos con derecho? hasta que uno de los dos se enamore. No hay tiempo definido, digo yo, no. Hasta que se canse uno del otro tenga una relación ya formal. No. Nunca. ¿Por qué? Porque me gustan las cosas formales. Sí, porque por lo general se acaba la relación o la disque relación cuando uno de los dos se enamora, entonces la persona que sufre es la que se enamora primero. Como en toda relación. ¿Y a eso la tienes miedo tú? No. Por lo general la que sufre es la otra persona. ¿Tenido un amigo con derecho? No. ¿Por qué? Ay, porque a mí no me gustan esas clases de relaciones. Entonces a mí siempre me han gustado las relaciones formales. ¿Y has conocido amigas que sí han tenido relaciones así? La verdad no. 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 ¿Por qué crees que no está bien tener un amigo con derecho? La verdad es que porque uno como mujer no se da el lugar y no se da a respetar y a los hombres no lo toman en cuenta ni. Ya por eso los chavos ya no quieren relaciones formales. No, no. ¿Por qué no? Porque más de alguna de las dos partes saldría a afectar. Entonces es jugar con fuego, pues, ¿eh?